Del sur de la patria amada, tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo, tú mujer que aprendiste entre las soledades eternas la luz de un candil y un amanecer de hielo, viento y frío, tú que fuiste la mujer pionera que cuidó las tierras chilenas y sin embargo quedaste en el anonimato, mujer chilena. Radio Trapananda, humanizando la señal. Todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero, transmite Radio Trapananda desde Santiago de Chile. Trapananda, para todo Chile y el mundo, una voz tricolor para ti. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar. Que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan bol, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con la rueda de pareja, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y al de al lado pa' que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo,
el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado. Aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar. Radio Trapananda, humanizando la señal. Muy buenas noches a nuestros queridos auditores, amigas y amigos que lentamente comienzan a sintonizar, por supuesto, un capítulo más de su programa Levántate a los Mates. No. Pues bien, la comunidad del mate, mates y recuerdos a esta hora, por supuesto, el Levántate a los Mates era el programa que se transmitía muy tempranito en la mañana. Estamos con cambio de horario, estamos por obligaciones laborales, ya no podemos transmitir el Levántate a los Mates y estamos transmitiendo a eso de las 21 horas. Pues bien, agradecer a cada uno de ustedes por su sintonía, agradecer a cada uno de ustedes, amigas y amigos, también por sus preguntas y sus preocupaciones. El día de ayer tuvimos un pequeño compromiso, a veces vivir acá en la capital, en las mega ciudades, es un poco complejo trasladarse de un punto a otro, cumplir los horarios, más aún la hora del taco y todo lo demás, pero por supuesto estamos ahora tratando de ajustar el horario para poder estar junto a ustedes, por supuesto compartir en este espacio que es una construcción conjunta, este programa que ya va a cumplir próximamente ya 2 años de existencia. Era una deuda que tenía de manera personal en los medios de comunicación. Si bien es cierto, ya llevo alrededor de 10 años en todo este mundo de las telecomunicaciones, de la radio. Me inicié por allá en la radio AM, en la radio Canelo de San Bernardo, después con este proyecto propio que es Radio Trapananda. Pues bien, y tenía esa deuda pendiente de dar a conocer las tradiciones de la Patagonia, las tradiciones del campo, de la gente humilde, de la gente sencilla. Y pensando, pues bien, se me ocurre la idea que algo transversal, que está en todas las casas, ¿cierto? Como es el mate. Este mate que nos acompaña muy temprano en la mañana y este mate que también apenas llegamos a la casa después de nuestras labores. En el caso de la gente de campo, ¿cierto? Después de una jornada muy temprano viendo los animales, haciendo alguna línea de cerco, haciendo madera, sacando madera con los bueyes, qué sé yo, todo lo, porque siempre hay algo que hacer en el campo, no hay día feriado, no hay día de descanso, y la única felicidad, por supuesto, es llegar, y abajito se me viene a la memoria, debajo de la cocina leña, un juentón, ¿ah? Es un recipiente donde están las astillas y uno hace un fueguito ahí, lo primero que hace un fueguito para temperar la casa, colocarle agua a la tetera, ¿cierto? Buscar su hierbero, su mate y su bombilla y descansar, ¿ah? Sentar, tomar asiento y recordar también y recordar a las personas que ya no están entre nosotros y por supuesto qué mejor forma de reflexionar y de finalizar una jornada que acompañada de este humilde mate que está presente en la mayor cantidad de países de nuestro país. Está presente en gran parte del Cono Sur y como hemos dicho ya en varias oportunidades, siempre han tratado de colocarle una nacionalidad a este rito latinoamericano, se los disputan ahí entre Paraguay, Uruguay, Argentina. Pero me atrevería a decir que todas las diferencias geopolíticas están dentro de nuestras cabezas. El mate no pide permiso, el mate no pasa por policía internacional, ¿cierto? No pasa con su carnet, sino que el mate llega y está. Y por supuesto, cuando uno llega a la casa, lo primero que hace es tomarse unos mates. Cuando llega una visita también, pase más adelante y lo primero es compartir unos mates. Pues bien, a esta hora de la noche, mates y recuerdos, por supuesto, en su Radio Trapananda. Si es la primera vez que nos ve, aparecemos ahí en sus redes sociales, un dedito para arriba,
para comenzar a recibir las notificaciones, los distintos contenidos que vamos generando a diario aquí en su emisora. Estamos en la página de Facebook, somos alrededor de 75.000 en la comunidad del mate. La comunidad de Radio Trapananda ha ido en aumento en los últimos años y estamos muy contentos del recibimiento y el cariño de nuestros auditores y auditoras. También estamos en Instagram, un saludo para las personas que nos sintonizan a través del Instagram, radio-trapananda, y para toda la región de Aysén y las distintas localidades que la componen. Usted nos puede encontrar, por supuesto, a través del canal Vía Austral. Así que un saludo para Ignacio, un saludo para todo el equipo técnico y humano que hace posible esta conexión desde Santiago de Chile para toda la región de Aysén y las distintas localidades que la componen. Pues bien, dicho ya toda esta presentación, vamos a comenzar a leer los mensajes que nos llegan desde distintas latitudes, distintos terruños, por supuesto. Se hacen presentes a esta hora de la noche en la comunidad matera, Mates y Recuerdos por Radio Trapananda. Nos dice Marilyn Vázquez Dibujos, hola a todos los materos, abrazos. Se suma a esta transmisión también Don Nelson C. Dice, saludos Radio Trapananda, la mejor compañía desde el Santuario Amor de María. Ahí nos dice que están en YouTube, así que búsquelo también. Trapananda alegra el alma, nos dice Don Nelson a esta hora de la noche. Muchas gracias Don Nelson por sus palabras y por acompañar este ya finalizando la jornada, por supuesto, junto a las y los auditores de Radio Trapananda. Don Patoco Salazar Novik desde Puerto Natales también se suma a esta transmisión y nos dice por acá, saludos a todos JM y que sea una excelente semana para todos y que sean unos buenos mates. Pues bien, nuestra auditora sabe de mates también, de historias, de anécdotas, una que otra mentira. Siempre acompaña en cada cebadura de mate. Nos dicen por interno que cada vez que coloca la tetera para tomar mate, Don Patoco Salazar Novik se cuenta una historia y una mentira. ¿Será cierto? Pues bien, ahí jueguen ustedes cuando lean los comentarios. Seguimos leyendo los mensajes, nos dice Ana María Lepe. Dice, abrazos compas, muchas gracias por estar en sintonía para Maipú. Entonces van nuestros saludos para el bloque de organizaciones populares también. Y muchas gracias por estar en sintonía. Don Manuel Cifuentes desde Porvenir, la región de Magallanes, nos dice por acá, hola, buenas noches, estimado, a usted y a todos los materos de este hermoso programa. Dice, mi saludo desde Porvenir, Tierra del Fuego. Pues bien, un saludo para todo el sur austral de nuestro país, ya la hermosa Patagonia. Próximamente ya hay lugares y sectores que ya se ha vestido de blanco. Pues bien, la nieve, la escarcha ya está presente, así que un saludo y un reconocimiento a la gente, al hombre, a la mujer de campo, ¿cierto? Este programa va dedicado para todos ustedes con mucho cariño. Don José Pedro Maldonado Rocha nos dice, hola, hola, buenas noches, un gran saludo desde Quillota, la quinta región de nuestro país. Pues bien, van nuestros saludos para Don José Maldonado Rocha. Roberto Espinosa, Robert Espinosa también se suma a esta transmisión. Saludos amigos, nos dice, desde Maipú. Don Patoco Salazar Novik dice, JM, contaron que no le hacías nada de mal, dice, por tus pagos mintiendo, che. Pues bien, las anécdotas, las historias que nacen, siempre lo hemos dicho ya en varias oportunidades aquí en el espacio, que la gente de campo, la gente de los sectores rurales y campesinos, es una gente muy, muy especial, muy, muy particular, que se alegran cuando llegan las visitas, y siempre cuentan alguna historia, exageran alguna parte de la historia y que en más de alguna ocasión nos ha sacado alguna risa. Pues bien, toda esa picardía del hombre y la mujer de campo, por supuesto, también es muy importante de reconocer y le enviamos sus saludos a todas las y los auditores que están en sintonía. También nos dice por acá Marilyn Vázquez Dibujos, yo quisiera un chamamé, dice, mate con cedrón, ojalá se pueda. Pues bien, vamos a buscar. Hoy día el computador está un poco lento. Parece que tantos días sin transmisiones, ¿cierto? Ya se había olvidado de funcionar. Nos dice María Irene, buenas noches. Primera vez que los veo, dice, esta transmisión. Felicitaciones, materos. Saludos desde Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, Argentina. Pues bien, para las y los amigos de la Argentina van nuestros saludos y a todas las personas que se conectan a través de la señal digital de Radio Trapananda. Don Rodrigo Alcayaga nos dice saludos desde Coquimbo. Pues bien, vamos a la música, vamos a acompañar esta nochecita con,
con historias, con recuerdos. Por supuesto, la comunidad del mate se hace presente a esta hora. Mates y recuerdos por Radio Trapananda. Para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero, transmite Radio Trapananda desde Santiago de Chile. Trapananda, para todo Chile y el mundo, una voz tricolor para ti. Los valores de vos, Coco Marola, junto a tu bandoneón. Nosotros estás escuchando Trapananda. Hoy el sol no apareció para entibiar esta región. Por eso es que me volví, como sintiendo el olor. Y cuando al rancho llegué, torta frita y chicharrón, al rescoldo con mi china, mate con cedrón. Por entre los matacebos viene al tranco largo mi mulato viana, pa' anunciar la lluvia, es más que vaquiana. El galgo y el ovejero se han tirado de lomo mostrando la panza. Y yo sé por experiencia que se viene el agua. Me gusta el ruidito que hace la lluvia en las chapas, el olor de la jarilla y la tierra mojada. Y al salir al patio levantar la cara y sentir que desde el cielo me besa el agua. Hoy el sol no apareció y se vino el chaparrón. Abra buen alfilerillo
y florecerá el coirón mientras miramos pa'l campo al ladito del fogón. Yo converso y él me ceba un mate con cedrón. Desde una loma pelada bajan retozando potros y terneros. Les gusta empaparse con el aguacero. Los gorriones meten bulla y se han refugiado debajo el alero. Y gritando los corrales se escuchan los teros. Me gusta el ruidito que hace la lluvia en las chapas, el olor de la jarilla y la tierra mojada, y al salir al patio levantar la cara y sentir que desde el cielo, y sentir que desde el cielo me besa el agua. Vida mujer de la Patagonia, del sur de la patria amada, tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo, tú mujer que aprendiste entre las soledades eternas la luz de un candil y un amanecer de hielo, viento y frío, tú que fuiste la mujer pionera que cuidó las tierras chilenas y sin embargo quedaste en el anonimato, mujer chilena. Aysén, tierra de valientes, donde se mezcla el amor y el coraje, ese mismo coraje que llevó a la mujer y al hombre a aventurarse en un horizonte sin fin. Señorita, una pregunta. Dígame, por favor, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿cómo sueña el mundo del día después? Yo quiero un mundo con agua limpia para todas las familias. Agua para tomar, para cocinar, para bañarse. ¿Usted no sabe que una de cada tres personas en el mundo no tiene agua potable? El agua es un derecho humano, es el primero de todos los derechos. No puede estar en manos de unas pocas empresas. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Dígame, señor, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿cómo sueña usted el mundo del día después? ¿Que yo qué quiero, señor? Yo quiero gobiernos que inviertan mucho en salud. Yo quiero poder ir con confianza a un hospital público, que no tenga que hipotecar mi casa para la operación de mi esposa o de mis hijos. Una salud pública de la mejor calidad y con medicinas genéricas, porque la salud es un derecho y no un negocio de las clínicas ni de las farmacéuticas. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Abuelo, un momento, por favor. Usted que tiene experiencia, dígame, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿cómo sueña el mundo del día después? Yo quiero un mundo más justo donde la riqueza esté bien repartida. Según un nuevo informe, el 1% de la población mundial posee más riqueza que todo el resto del planeta. Oye, señor periodista, una desigualdad insoportable. Un puñadito de gente tiene más plata que toda la humanidad. Esos no son millonarios, son ladrones. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Radio Trapananda, humanizando la señal. Ya estamos de regreso aquí en su programa La Comunidad Matera, mates y recuerdos a esta hora de la noche por su radio Trapananda. Pues bien, si es la primera vez que nos ve, amiga, amigo, aparecemos ahí en sus redes sociales, un dedito para arriba para comenzar a recibir las notificaciones de los distintos contenidos que vamos generando a diario aquí en su emisora. En esta oportunidad estamos transmitiendo también en simultáneo a través del canal Vía Austral para toda la región de Aysén y las distintas localidades que la componen. Un saludo para nuestros auditores, amigos, amigas que nos están viendo a través del Instagram,
nos dice por acá que tenemos 5 conectados, así que buenas noches y muchas gracias por estar en sintonía. Vamos a continuar leyendo sus mensajes. Nos dice por acá don Rodrigo Alcayaga, saludos desde Coquimbo. Un poquito más abajo también se suma a esta transmisión y no quiso quedar ausente. Cristian Rodrigo Díaz Reyes, saludos desde Talagante. Pues bien, ahí muy cerquita del monte, entre Peñaflor, Talagante, uno de los pueblitos bien pintoresco, ¿eh? Cada vez que podemos nos arrancamos para allá con la familia y me atrevería a decir que es un lugar todavía donde se puede disfrutar árboles, algo de verde va quedando, así que es tarea también de las y los talagantinos cuidar el río Maipo, cuidar ahí esos hermosos cerros que nosotros que vivimos un poco más acá hacia el centro de la región metropolitana, créanme que las áreas verdes cada vez van quedando menos o están totalmente descuidadas, sobre todo en la periferia, porque allá en el sector alto de Santiago tienen parques, tienen piletas con luces, aguas y todo. Pues bien, no toda esa belleza, toda esa no está disponible para los habitantes de la región metropolitana, salvo para algunos. Así que un saludo para Cristian Rodrigo Díaz, que nos está escuchando desde Talagante. Don Robert Espinosa, desde la comuna de Maipú, nos dice ricos mates con cedrón. Mi madre dice que está en mis recuerdos. Pues bien, ahí muchas gracias Robert, por compartir parte de tu historia con este rito latinoamericano como lo es el mate. La señora María Angélica Andrade Vargas, hola, hola, nos dice saludos y bendiciones para usted y familia. Muchas gracias señora María Angélica Andrade por estar en sintonía. Ella es parte de Tejidos La Campesina, así que vamos a aprovechar de hacer la mención de Tejidos La Campesina. Búsquenlo en sus principales redes sociales. Más que un emprendimiento, son 3 generaciones de mujeres que se han unido para dar vida a estos hermosos chalecos, gorros, bufandas, todo lo que usted necesite, ¿cierto?, para salir bien abrigado en este invierno que ya está golpeando la puerta. Pues bien, usted lo puede encontrar en Tejidos La Campesina. Y además cuentan con despacho a nivel nacional. Agradecemos también a la señora María Angélica Andrade, a Yasna, su hija. Nos enviaron unas hermosas pantuflas que vamos a estar sorteando en la rifa solidaria de la radio. Pues bien, ya hace un poquito más de un mes tenemos una rifa para poder cambiar algunos equipos que han dejado de funcionar. Y por supuesto agradecemos a Montañés Errante también, que nos envió una tetera, un set matero. Pues bien, ahí vamos a compartir las imágenes para que usted se anime, por supuesto, y nos colabore con un numerito de rifa. Nos dice por acá Alicia Díaz, muy buenas noches, saludos Alicia, muchas gracias por estar en sintonía. Continuamos revisando los mensajes que nos llegan a esta hora de la noche, cuando ya faltan tan solo 4 minutos para las 9:30. Nos dice Daniela Paz, abrazo amigos, pues bien, para allá, para Tres Poniente, ubicado en la comuna de Maipú. Van nuestros saludos para Daniela, para Robert y para toda tu familia, muchas gracias por estar en sintonía. Continuamos revisando los mensajes. Casi me quedo sin aire, ¿eh? Son muchos los mensajes que han llegado a esta hora de la noche, por supuesto, y vamos a leer todos los mensajes que nos llegan desde distintas latitudes. Don Luis Marcelo Pareda nos dice, excelente, saludos desde Temuco. Pues bien, la región de la Araucanía se hace presente a través de don Luis Marcelo. También nos comenta por acá, buenas noches Juanma, con todos nuestros cariños y gracias por tus buenos deseos para nuestro querido Talagante. Un abrazo gigante, nos dice la señora María Brito. Pues bien, un abrazo para usted, para don Ricardo, para toda su familia. Y también, también vamos a revisar los mensajes que nos llegan a través del Instagram. Ahí justo el internet está con algunos problemas, así que vamos a dar lectura a todos sus mensajes. Vamos a leer los comentarios que nos han llegado a través del Instagram. Pues bien, Mercado Ecológico se suma a esta transmisión. Un abrazo grande para las y los amigos de Mercado Ecológico. También están viendo esta transmisión. Vale Campos Madariaga, también le mandamos un saludo. Muchas gracias por estar en sintonía. Don Ernesto Rasmussen también desde las costas del lago Panguipulli está en esta oportunidad escuchando la comunidad del mate, Mates y Recuerdos, por su radio Trapananda. Búsquenos en las principales redes sociales, estamos disponibles en Instagram,
también las y los invito, por supuesto, a que nos busquen en Spotify. Ahí estamos disponibles como Radio Trapananda. Está el podcast. Puede encontrar la mayoría de los programas que se transmiten acá. Están disponibles en nuestro podcast. Pues bien, y también los dejo cordialmente invitados para que se suscriban al canal de YouTube. También tenemos ahí el canal de YouTube activo, ¿cierto? Para que usted pueda ver parte de nuestras campañas ambientales que hemos ido generando en el último tiempo. Nos dice por acá a esta hora de la noche, también se suma a esta transmisión la señora Eliana Espinosa. Dice, hola, hola, hacía días que no los veía. Saludos, ya cuidarse, un abrazo desde Lebu. Pues bien, el sur de nuestro país se hace presente a través de nuestros auditores. Y agradecemos el cariño de ustedes, amigas y amigos, que están en sintonía, por supuesto, y que están acompañando parte de su noche con este programa, La Comunidad Matera, Mates y Recuerdos, por su Radio Trapananda. Continuamos con la música, entonces. Vamos a estar a pasadita las 10 de la noche junto a ustedes. Así que nos vamos al segundo corte musical y ya estamos de regreso por su Radio Trapananda. Para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero, transmite Radio Trapananda desde Santiago de Chile. Trapananda, para todo Chile y el mundo, una voz tricolor para ti. Thank you.
Quédate con nosotros. Estás escuchando Trapananda. Retozando en el potrero y unos cuantos aviperos ahí en la vieja cocina, revoloteando golondrinas sobre el patio abandonado, pues su gente a otros caminos se ven obligados a buscar. Qué triste tener que dejar el lugar donde se ha nacido, en pagos desconocidos la nostalgia nos agobia. Pida Dios, cambie la historia de este éxodo campesino. Mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien, o te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola. Y la segunda, ¿unos mates? Esto pasa en todas las casas, ¿eh? En la de los ricos, en la de los pobres, pasa entre mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico o en los adolescentes mientras estudian. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales se van mates sin preguntar, en verano y en invierno. Es lo único que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los malos. Cuando tenés un hijo, le empezás a dar mate cuando te pide. Se lo das tibiecito, con mucha azúcar, y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando un esquenuncito de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después, ellos con los años elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente, tereré, con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomas unos mates. La gente pregunta cuando no hay confianza, ¿dulce o amargo? El otro responde, como tomes vos. Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de hierba. La hierba es lo único que siempre está en todas las casas, siempre, ¿eh? Con inflación, con hambre, con militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un día no hay hierba, un vecino tiene y te da. La hierba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada, pantalones largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos. No es casualidad.
No es porque sí. El día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa en ese momento, es que ha descubierto que tiene alma. El sencillo mate es nada más y nada menos que una demostración de valores. Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es buena, es querible la compañía. El respeto por los tiempos para hablar y escuchar. Vos hablás mientras el otro toma, y es la sinceridad para decir basta, cambiar ayer, che. Es el compañerismo hecho momento, es la sensibilidad al agua hirviendo, es el cariño para preguntar estúpidamente, está caliente, ¿no? Es la modestia de quien ceba el mejor mate, es la generosidad de dar hasta el final, es la hospitalidad de una invitación, es la justicia del uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Y la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Vida mujer de la Patagonia, del sur de la patria amada. Tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo. Tú mujer, que aprendiste entre las soledades eternas. La luz de un candil y un amanecer de hielo, viento y frío. Tú que fuiste la mujer pionera que cuidó las tierras chilenas y sin embargo quedaste en el anonimato, mujer chilena. Aysén, tierra de valientes, donde se mezcla el amor y el coraje. Ese mismo coraje que llevó a la mujer y al hombre a aventurarse en un horizonte sin fin. Radio Trapananda, humanizando la señal. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa La Comunidad Matera. Mates y recuerdos a esta hora de la noche por la señal digital de Radio Trapananda. También nos puede ver, nos puede escuchar en toda la región de Aysén a través del canal Vía Austral. Y por supuesto agradecemos a Ignacio que hace las conexiones desde la capital regional Coyhaique para toda la región de Aysén y las distintas localidades que la componen. Pues bien, vamos a continuar leyendo sus mensajes, por supuesto, a esta hora de la noche. Nos dice nuestro editor Patoko Salazar Novik: me he dado cuenta, Juan Manuel, dice, que el cambio de horario del programa ha servido para sumar más gente matera. Ese es el objetivo y también está el grupo de WhatsApp. Pues bien, déjenme comentarle a nuestros amigos y amigas que hace ya varios meses nuestros auditores y auditoras nace de una inquietud de tener un grupo de WhatsApp que se llame, en sus inicios era Levántate a los Mates, pero ahora se llama La Comunidad Matera por el cambio de horario. Y los invito a que se sume a este espacio. Nos puede enviar un mensaje al siguiente número, más 569-6415-3682. Pues bien, repito si lo dije muy rápido, más 569-6415-3682. Envíenos un mensaje y nosotros vamos a incluir su número dentro de este grupo. Pues bien, es un grupo que tiene el único objetivo es compartir historias en torno al mate, fotografías. Ahí nuestro amigo Patoko Salazar Novi nos envía fotos desde la región de Magallanes y también la música. Los links que están disponibles en YouTube, pues bien, ahí los van compartiendo nuestros auditores y auditoras. Y la mayoría de las canciones que ustedes escuchan programa tras programa es gentileza de nuestros auditores. ¿Qué quiere decir esto? Que este espacio es una construcción conjunta entre nuestros auditores, por supuesto. No nos podríamos llamar radio si no tuviéramos el apoyo constante de nuestros amigos y amigas. Continuamos revisando los mensajes. Nos dice por acá la señora Silvia Lavados. Hola, hola, Juan Manuel, nos dice. A ver, vamos. Ahí sí. Nos dice, hola, Juan Manuel, buenas noches. Un placer escucharlos. Dice, me da mucha alegría. Muy buena la música. Abrazos. Muchas gracias para... le enviamos a la señora Silvia un fuerte abrazo también y muchas gracias por pasar a saludar.
en esta nochecita de mates y recuerdos por su radio Trapananda. Don Patoco Salazarnovic también comenta, dice, no te había visto, che. Te mandaste la boina con bellota o pompón. Buenas, buenas, dice. Esa es la boina campera de estancia. Pues bien, en esta oportunidad, claro, llevo una boina. A ver, ¿dónde perdí el pompón? Por acá está, por acá está. Este, la bellota, el pompón, claro que es muy característica también de la gente de campo, ¿eh? Una boina bien antigua. Si bien es cierto, esta me la regalaron para Navidad, así que esto fue un regalo de Navidad. Esta boina campera. Continuamos revisando los mensajes que nos llegan a esta hora de la noche. Y nos dice por acá Ana María Lepe, excelente horario, especialmente para las mujeres que elaboramos y hacemos la pega. Dice, la pega de la casa también en la nochecita. Pues bien, es una realidad, es una constante de la clase trabajadora, de nuestra clase, que llegamos muy tardecita, nos vamos muy temprano en la mañana. ¿Cierto? A veces de oscuras, todavía no sale el sol, rumbo a nuestros trabajos, y llegamos también cuando ya el sol se está escondiendo. Y por supuesto tenemos que llegar a lidiar ahí con la ropa para el otro día, compartir con la familia, ordenar las cosas, cocinar. Así que agradecemos su comentario y muchas gracias por decirnos que estamos acompañando también parte de su retorno. Esa es la idea de este cambio de horario, ya más que nada también poder acompañar por una hora, hora y media, todos sus quehaceres ahí en la casa. Sabemos la importancia que tiene nuestra clase trabajadora, las hombres y las mujeres, ¿cierto? No podríamos ser el país que somos si no existiéramos en potencia, ¿cierto? Somos muy importantes, somos pilares fundamentales de cada nación, de cada país. Nos dice Marilyn Vázquez, dibujos, esas son las boinas, yo tengo una boina, pero que son francesas, aunque igual me abriga la cabeza, dice Marilyn Vázquez, dibujo. Causó sensación, parece, mi boina esta noche, ¿eh? Parece que vamos a buscar el dato de quién la hizo, ¿cierto? Para ver si se arma algún negocio de boinas camperas con pompón, con bellota. Las boinas argentinas son de muy buena calidad. Pues bien, también un dato útil, busque a Montañés Errante, nuestro gran amigo y auspiciador que hace posible este programa. Búsquelo en sus principales redes sociales, amplio stock de productos, todo lo que usted necesite para sus jornadas de mate. Nos envió este hermoso matecito, una tetera, todo, para acompañar nuestros mates desde Punta Arenas. Así que búsquelo ahí en sus principales redes sociales. A nuestro amigo Montañés Errante. Pues bien, continuamos revisando sus mensajes. Dice, mi papá tiene una boina argentina. Dice, él me gana. Pues bien, yo también tengo una. Partí tímidamente con una boina. Y me atrevería a decir que ya debo tener unas 7 u 8 boinas. Aunque usted siempre me vea con la misma. Pero tengo varias. Alguna gentileza de nuestro auspiciador Montañés Errante, le damos las gracias nuevamente. Tengo una boina vasca también, que viene directamente desde España, así que es también una boina bien tradicional que ocupan allá en el campo, allá en la Patagonia. Nos dice Don Patoco Salazarnovic, dice, vamos a revisar un poquito más acá su mensaje. Sí, pero dice, esa es de lana con bellotas, es la típica campera que se usaba en aquellos años. Creo tener la antigua que usaba por ahí, dice, guardada de recuerdo. Y la faja con bellota también. Pues bien, también nos llegó una faja de regalo de Tejido La Campesina. Pucha, agradecemos el cariño a nuestros auditores de Tejido La Campesina, de Montañés Errante, que nos envían matecito, nos envía todo esto, estas pilchas gauchas, ¿cierto? Para poder acá estar también representando lo que significa la tradición allá en el sur austral de nuestro país. Nos dice por acá, continuamos revisando sus mensajes, por supuesto. Siempre me acuerdo, nos dice Marilyn Vázquez Dibujos, cuando mi padre salía a buscar las ovejas con su poncho negro y su boina. Llegaba, dice, todo mojado y la boina le corría el agua, dice. ¿Ah? Pues bien, historias que comparten nuestros auditores a esta hora de la noche. La comunidad del mate, mates y recuerdos por su radio Trapananda. Y la señora María Angélica Andrade también nos envía flores, regalos. Pues bien, muchas gracias, señora María Angélica. Ahí muy cerquita de Torres del Paine, todo esto ubicado en la región de Magallanes. Continuamos revisando sus saludos, sus mensajes.
Nos dice por acá la señora María Caucau. Saludos, amigos, desde Puerto Montt, la región de los lagos. Se hace presente a través de la señora María Caucau. Nos dice, qué lindo, dice, que se pueda escuchar a estas horas. Yo estoy tejiendo, nos dice la señora María Angélica Andrade. Pues bien, le enviamos un saludo para usted, para toda su familia. Y muchas gracias por compartir sus historias también y mandarnos esas hermosas pantuflas para poder sortearlas en la rifa solidaria de Radio Trapananda. Continuamos revisando sus mensajes. Nos dice por acá María Angélica Lepe, también ahí nos pasa a saludar. Pues bien, todos los mensajes que nos llegan a esta hora de la noche. Pues bien, amigas y amigos, como les comentábamos, hace ya un poquito más de un mes hemos organizado una rifa solidaria para poder, de cierta forma, costear algunos equipos que necesitan algunos recambios aquí en la emisora. Y, por supuesto, se nos ocurrió la idea de poder realizar una rifa. Pues bien, vamos a mostrar los premios que tenemos en esta oportunidad. Ahí un hermoso cuadro, gentileza de Marilyn Vázquez Dibujos, que usted se puede llevar hasta su hogar a tan solo 2,000 pesos el número. Rifa solidaria Radio Trapananda, tu aporte nos ayudará a renovar equipos para continuar con nuestras transmisiones. Este hermoso set matero, tetera, mati, bombilla, gentileza de la tienda virtual de Montañés Errante. Y este mate casi me lo guardo, este emboquillado ahí en alpaca. Ah, todo un lujo poder tomar mate con esta boina también, 100% industria argentina, 100% hilo. Se la puede llevar usted por tan solo 2,000 pesos el número. Una agenda, una libreta de notas de Radio Trapananda, que también vamos a estar sorteando en esta rifa solidaria. Por supuesto, este bolsito artesanal, si tiene suerte se puede llevar la libretita de notas más el bolsito donde echarla, donde colocarla y llevarla en su día a día. Y esta es un porta documentos, gentileza de Fieltros Madre Oveja. Un saludo para Karen, muchas gracias por compartir y dejarnos este hermoso regalito. Y la foto de las pantuflas va a quedar pendiente, por ahí la vamos a subir, la vamos a compartir. Parece que no la había subido a esta galería. Pero bien, usted puede participar por tan solo 2,000 pesos el número. Nos contacta, nos dice que quiere comprar algún numerito. Nosotros le enviamos el número de la cuenta. 27 de julio va a ser el sorteo oficial de la rifa solidaria. Cada vez que usted compre un numerito, le vamos a hacer llegar un ticket con el número que usted tenemos ya más de cerca de 60 números vendidos. Pues bien, le hacemos llegar un ticket. Y cada vez que cuando vayamos sorteando en vivo y en directo, guarde su ticket, o bien nosotros igual lo tenemos acá en un archivo en el computador guardadito cada vez que usted realiza la compra de un número. Tan solo 2,000 pesos y se puede llevar estos hermosos premios, gentileza de nuestros auspiciadores, hasta su hogar. Si todavía no se inicia en estas cosas del mate, ¿cierto? ¿Qué mejor que partir con una hermosa tetera, un mate, una bombilla, gentileza de Montañés Errante? Y por supuesto ahí en un rinconcito de su casa poder adornarla con este hermoso cuadro de gentileza de Marilyn Vázquez Dibujos. Busquen ahí en sus principales redes sociales. Pues bien, continuamos con la música, ya los últimos minutos de transmisiones correspondientes al día de hoy. Seguimos acompañando sus quehaceres en esta noche. Noche de mates y recuerdos, por supuesto, a través de su radio Trapananda. Para todos los chilenos que están diseminados por el mundo entero, transmite Radio Trapananda desde Santiago de Chile. Trapananda, para todo Chile y el mundo, una voz tricolor para ti. Mostrarle a los pueblos cómo se baila en el pago. Acá la dama paisa.
tocan las cordeonas los músicos de la bailanda, balseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila llámame, dale una vuelta ligero, québlame tu bombacha, québlame la pollera de la dama. Balseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila llámame, dale una vuelta ligero, quétame tu bombacha, quétame la pollera de la dama. Quédate con nosotros. Estás escuchando Trapananda. Los equipos eléctricos cuando nadie los esté usando. En la función stand-by también consumen energía. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Tú también puedes salvar el planeta. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Vida mujer de la Patagonia, del sur de la patria amada, tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo, tú mujer que aprendiste entre las soledades eternas la luz de un candil y un amanecer de hielo, viento y frío, tú que fuiste la mujer pionera que cuidó las tierras chilenas y sin embargo quedaste
en el anonimato. Mujer chilena. Radio Trapananda, humanizando la señal. Bien, ya estamos de regreso en los últimos minutos correspondientes a las transmisiones al día de hoy. Déjenme comentarles, amigas y amigos, el día lunes no transmitimos porque nos realizaron una entrevista de Radio Educación desde México. Nos contactaron nuestras amigas Alejandra y Marlene, pues bien, muy interesadas ellas en poder dar a conocer en el pueblo de México todo en qué consiste Radio Trapananda, el programa de los mates. Le llamaba mucho la atención, ¿cierto?, este rito latinoamericano presente en el Cono Sur, como es el mate. Y hace un par de semanas nos escribieron y nos solicitaron una entrevista. Bueno, se suponía en primera instancia que iba a ser algo bastante acotado en términos de en relación al tiempo, pero estuvimos cerca de 80 minutos conversando. Pues bien, van a ser varios capítulos que se van a transmitir en Radio Educación desde México. Es una radio que nace en 1924, por supuesto, donde ya en esos años, en esa época, se veía la radio como pilar fundamental para la educación de los distintos sectores, siempre mirando hacia los sectores rurales y campesinos. Así que un saludo grande, grande para nuestras amigas de Radio Educación de México, quienes nos realizaron una entrevista. Y por supuesto, apenas esté disponible, nosotros vamos a compartir los links para que los auditores de Radio Trapananda, ¿cierto?, nos puedan escuchar todo lo que conversamos, las historias en torno al mate, el compromiso social y ambiental que tiene la radio. No es al azar que durante ciertos minutos de la programación aparezcan cápsulas radiales que nos invita a cuidar el agua, cápsulas radiales que nos invita, ¿cierto?, a cuidar nuestro medio ambiente, esta casa de todos, para que queden iguales o mejores condiciones para el presente y las futuras generaciones. Nos dice por acá Marilyn Vázquez Dibujos, vamos a leer los últimos mensajitos que nos van llegando cuando ya son las 10 de la noche. Nos dice: voy a tener que comprar un número de rifa, a lo mejor me gano la boina. O a lo mejor se gana el cuadro que nos donó Marilyn Vázquez Dibujo. ¿Eh? Esa sí que sería suerte. Saldría a pasear el cuadro desde su casa, ¿cierto?, para después regresar. Nos dice don Juan Carlos Muñoz: hola, hola, saludo desde Argentina, Río Negro. Saludo a mis tíos de Curacautín. Pues bien, para sus tíos, toda su familia de Curacautín. Atención, Curacautín. Don Juan Carlos Muñoz, de la comuna desde Río Negro, Argentina, saluda a toda su familia y parentela allá en la novena región de nuestro país. Pues bien, sin nada más que comentarles, sin nada más que agradecer el cariño de siempre a nuestros auditores, amigas y amigos que se han conectado esta noche. Cuídense mucho, pues bien, que tengan un excelente descanso. Y por supuesto, gracias por todos los saludos, las demostraciones de cariño, los deditos para arriba en estas transmisiones, ¿cierto? Sus mensajes, por supuesto, eso nos ayudan a seguir creciendo como la familia de Radio Trapananda. Nos vamos, los dejamos con el último tema musical. Pues bien, Sentimiento Gaucho, un hermoso tango que en esta oportunidad, aquí se me escapó el mouse, lo interpreta don Héctor Varela. Así que lo dejamos con esta canción y ya damos por finalizado las transmisiones correspondientes al día de hoy. Que esté muy bien, nos estamos viendo mañana, sin falta, por supuesto, a eso de las 9 de la noche, en un capítulo más de la comunidad matera, Mates y Recuerdos, por su Radio Trapananda. Que estén muy bien. Chau, chau.
De la noche con 4 minutos. Radio Trapananda finaliza sus transmisiones. Todos los contenidos generados por la emisora están sujetos a la licencia Creative Commons, pudiéndose copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro correo electrónico radiotrapananda@movimientopatagonia.cl.